Aquí está, pues. Aquí está. Rafael Rojas, el Gardel de Quinta Normal. Impresionante. Recién lo veía Andrea del Boca, lo escuchaba cantar Joaquín Sabina, el representante de Andrea, la mamá de Andrea, y no lo podían creer. Es Gardel, decía. Pero mire, por favor, Gabriela, sí, es igual a Gardel y canta igual a Gardel. Parecido nomás. ¿Ah? Parecido nomás. Y aquí no hay grabaciones, no hay cintas, nada, la voz de verdad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Rafael, a ver, hagamos un poco la historia. Usted a los 12 años tuvo un sueño. Sí, muchos sueños he tenido, como todo ser humano, ¿no? Si quieres te cuento un poco, uno de los sueños que tuve fue que observaba una foto de Carlos Gardel, más o menos bastante grande, y empezaba a acercarme a mirar esa foto y se empezaba a mover esa foto conmigo. Después yo me retiré y era un espejo, o sea, se transformaba como en un espejo. Ese es uno de los sueños que me impactó bastante. Pero cuando muy chico, además a los 5 años, ¿escuchó por primera vez a Gardel en la radio? En Argentina, exactamente. Ah, ¿vivía en Argentina con los papás? Sí. Ahí lo escuché sin saber quién era, siendo niño, ¿no? Y curiosamente, esto lo recuerdo hace poco tiempo, porque es algo de la niñez, hace poquito que me recordé esto, que lo primero que canté fue Sus ojos se cerraron siendo niño. ¿Por qué? ¿Porque lo escuchó en la radio? Claro, porque lo escuchaba, pero se me quedó en el oído, ¿no? Podría haberse me quedado otra clase de música. ¿Y cómo era? A ver, ¿cuál es? Sus ojos se cerraron. Sí, por favor. A ver, maestro, si me ayuda un poco. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Impresionante, ¿eh? Un aplauso, es fenomenal. ¿Qué le pasa cuando ve a Gardel por primera vez en un video, Hernán? La primera vez que vi a Carlos Gardel fue en Alemania, antes de viajar al Uruguay, antes de volver. Sentí algo muy especial, como si hubiese visto a un pariente, a un hermano, pero creo que más que eso todavía. Y lo curioso es que yo, cuando veo a Gardel, solamente fue un fragmento que pasaron de una película donde él estaba cantando. Lo que me empezó a ocurrir, en ese tiempo yo todavía no cantaba, solamente tocaba la guitarra, es que yo lo conocía, sabía cómo actuaba. Y es algo que es un misterio que yo no me lo puedo explicar tampoco. Ahí está Carlos. ¿Siente que hay algo de sobrenatural en toda esta vinculación que se produce entre Rafael Rojas y Carlos Gardel? Hay algo muy especial que es el sentimiento interpretativo. Para cantar estas canciones, el tango en especial, así como lo estoy haciendo, hay que tener mucha sensibilidad, captar muy bien la letra de las canciones. Es igual que un papel que tiene que hacer un actor, como lo dijo Andrea. Ella es Andrea, pero ella al interpretar a Evita se transforma. Lo mismo pasa conmigo. Pero con cada canción. Cada canción es una obra de teatro, como quien dice, distinta. Usted se transforma en Gardel. Uno se posesiona. No en Gardel, sino en la canción, en lo que dice la canción. Usted no es un imitador de Gardel, no, entonces. No sé. ¿Ha sentido miedo por esta rara vinculación, Rafael? Sí, cuando sentía eso que sabía, ahí sentía miedo. Pero ahora con el tiempo no se fue eso. ¿Es verdad que su papá le tiene prohibido a usted, cuando llegue a los 45 años, en esos 12 meses viajar en avión? No, ¿ah? Eso es una broma que él decía así, como chacota, ¿no? Así que no le tiene prohibido. No, no, para nada. Rafael, una cosa. ¿Usted es conocido en las tierras gardelianas, en Montevideo, en Buenos Aires, ha estado? ¿Lo conocen? Porque aquí había mucho interés de parte, por ejemplo, del productor de Andrea del Boca. ¿Le tomó los datos o no? Sí. ¿Eh? Sí, estuve en Uruguay y en Argentina también, pero en Argentina no mucho, sino que he ido más contratado particularmente, no así al público. En Uruguay sí, porque ahí empecé a trabajar, a cantar. ¿Y usted ha cantado en Uruguay? ¿Qué es lo que hizo en Uruguay? Bueno, en Uruguay fue donde recibí
todo el apoyo del público. Prácticamente yo no fui a cantar porque quería yo cantar, sino porque el público me pedía, tanto en televisión como en tanquerías. Y fueron mis comienzos. De repente usted iba cantando por la calle y una viejita se desmayó cuando lo... ¿Ah? Está bien informado. ¿Cómo es esa historia? A ver. ¿Ah? Bueno, esa es una historia muy, muy, muy bonita. ¿Qué iba cantando usted? Esta señora ya falleció, queda sí. La hija de ella. Es muy amiga mía. A través de esto que sucedió nos hicimos muy amigos. Chola se llama ella. Entonces, lo que sucedió, yo no viví ese momento, porque yo estaba cantando, yo pasé por ahí cantando por la calle, y mi padre fue el que vivió ese momento, ¿no?, de ver a la señora que se había desmayado, sin saber por qué, le ayuda a ella a reincorporarse, y cuando se reincorpora le pregunta qué fue lo que le pasó. No, le dijo que yo tuve un sueño donde veía a este niño y se me cumplió ahora en este momento. Veía a Gardel cantando por la calle. No a Gardel, sino a un muchacho, qué sé yo, con otros guitarristas que pasaban cantando. Entonces fue una emoción para ella, ¿no? Ahí mi padre me llama, yo me devuelvo y empiezo a cantar y se empieza a juntar la gente y empiezo a recibir aplausos y cariño del público. ¿Qué cantaba ahí usted, Rafael? Yo empecé a cantar, los primeros temas que empecé a cantar fueron los primeros canciones que Gardel cantó. Las más antiguas. Las más antiguas. Pero hay un clásico. Yo quiero que en este momento me cante un clásico de Gardel. Maestros, ¿cómo se llaman? Ellos lo acompañan a usted siempre, sí, aquí en las presentaciones en el Café Torres, en ¿no, verdad? Torres, en el Torres. Los maestros lo pueden acompañar para el día que me quieras. Hagamos que Sabina se impresionó, se impactó cuando estábamos antes del programa reunidos. A ver, ese es un clásico. Ahí Gardel aparece hoy. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso alarido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y no darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, los luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Grande, grande, Rafael. Es Gardel, ¿eh? Es Gardel, es notable. Gracias, muchas gracias. Es de verdad. ¿Lo aplasta la sombra de Gardel, Rafael? No, para nada, para ¿no? nada. No, para nada. Es un placer. Es un don divino, ¿ah? ¿Eh? Sí, es un don divino. ¿Qué hace, qué va a hacer Rafael? ¿Cuál es el proyecto artístico que tiene? Hay muchos proyectos de viajar al Uruguay. Ahora estoy contratado para hacer otra obra
recorrer todo el Uruguay, después posteriormente ir a Argentina. ¿No se siente haciendo un personaje del pasado? ¿Se puede vincular con los jóvenes, con el mundo de hoy, Rafael? Sí, por supuesto. Con jóvenes y hasta con la niñez. En Uruguay, fíjese que hay admiradoras que incluso me llaman por teléfono, me escriben, de 7 años. Parece mentira, ¿verdad? ¿Le gusta el rock, Rafael? Me gusta toda clase de música. ¿A todo, ¿eh? Toda clase de música. Rafael, ¿nos despedimos con un tango? ¿Cómo no? ¿Cuál? A ver, uno que... Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, o el centinela de mi promesa de mi amor. Tan lucecita yo la vi, antipebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiera que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión.